Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Hoy les enseñaré cómo instalar vinilos para su Need for Speed Most Wanted en 2021. Si quieren ver más videos de mí, presiona el icono de mi canal, y verás más videos de mí. Dale like, comenta, y suscríbete al canal para no perderte de mis próximos videos. Sin más que decir, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer, es irnos al link que les dejo en la descripción del video. Se llama Need for Speed Texture Editor. Un programa que puede sustituir las texturas del juego. Por eso que es importante usar este programa para exportar archivos. Una vez descargado, les dejará el archivo zip. Denle clic derecho extraer aquí. Una vez extraído, les dejará la carpeta. Una vez abierto, démosle en Archive Open. Y busquen la carpeta del juego. Disco local C, archivos de programa, Dragones, Need for Speed Most Wanted. Si quieren hacerlo en sus superautos, es recomendable instalar un auto que tenga el debug. Es un plano del auto donde también es la pieza más importante de este tutorial, porque con ese plano, pueden hacer sus vinilos. Yo en mi caso es el Huracán Performante. Démosle en vinils.bin, esperemos a que cargue. Una vez cargado, les mostrará todos los vinilos del auto. Busquen el archivo debug. Y marquen la casilla y denle texture, export checked. Eligen el lugar que ustedes quieran. Yo en mi caso será en el escritorio. Y también para que se exporta el vinilo de la blacklist, sigan los mismos pasos. Marquen la casilla y denle textura y exportar. Y listo, cerramos el programa. Una vez realizado estos pasos, les dejo el link del Adobe Photoshop CS6. Abren el programa. Les aparecerá en el administrador, denle sí. Y esperemos a que carguen mientras yo lo corto. Tres doritos después. Una vez cargado el Photoshop, démosle en archivo, abrir. Y buscan el archivo debug. Y les aparecerán una ventana y denle no. Esto es lo que dije amigos, con el debug podemos hacer nuestros vinilos. Y busquemos el vinilo que exportamos. Denle abrir. Y así es como es el vinilo. Es bellísimo. Para desbloquearlo, presionen en la capa. Pueden ponerle el nombre de la capa y denle en OK. Denle en el icono del borrador. Y denle en la capa. Y arrastramos el vinilo hacia el debug. Y así se verá el archivo. Así que lo voy a personalizar. Y para mover las partes, denle edición, deformar. Y haré bien el vinilo porque no me salió bien cuando lo he creado. Ustedes pueden crear una capa para cubrir para personalizarlo. Por eso es que no le dan el color por las capas que le agregué a los vinilos. Y para pintarlo, denle en la capa y mueven la capa hacia abajo. Y para pintarlo, denle en la capa y les aparecerá la ventana. Démosle en superposición de colores.
y pueden darle el color que quieran para sus vinilos. Yo en mi caso será el negro. Denle OK y cerrar. Combinar las capas, mantén oprimido la tecla control y oprimen las capas. Y denle control más E para combinarlas. Y eliminen el debug. Y denle capa y nueva capa. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran y denle OK, y luego denle en el cuadrito del color, oprimen el botón izquierdo del mouse, y jalen abajo y luego píntalo de color negro. Sigan mis pasos. Una vez realizado los pasos, denle control más E para combinar. Y luego denle en capa fondo a partir de capa. Y denle guardar como. Escriben el nombre del vinilo. Y denle guardar. Y una vez exportado, deben tener puesto el 256 ARGB de colores. Les dejaré el link de la descripción del vídeo para que los descarguen. Denle save. Nos falta la máscara del vinilo. Denle edición paso atrás. Denle dos veces atrás. Y luego vamos a darle imagen, ajustes, brillo contraste. Y suben el brillo y el contraste al máximo y denle OK. Luego denle en la capa y píntenlo de blanco y denle OK. Y combínenlos como les dije, sigan mis pasos. Y una vez realizado, escriben el nombre más, que en español significa máscara. Y denle guardar. Y denle save. Y listo el vinilo, cerramos el Photoshop CS6. Bien, tenemos los dos archivos que es el vinilo y la máscara. Abren el programa NFS Texed. Ejecútenlo como administrador. Es recomendable ejecutarlo como administrador, porque así no se meterán los vinilos del juego. Y una vez abierto, denle Open y sigan mis pasos. Denle vinilos.bin. Y es recomendable ponerlo en los vinilos únicos o ganadores de torneo y nacional. Porque el resto de los vinilos son colorables. Y por eso es que la próxima ya les enseñaré cómo hacer vinilos para pintarse en el juego. Tres doritos después. Denle texture, import, también pueden darle control más y busquen el vinilo que hemos hecho. Y denle abrir. Y seleccionen la máscara y denle import. Y denle abrir. Y por último denle en save. Y listo, ya está instalado el vinilo en el auto, les dejo la demostración.
¿Ven que es fácil hacer un vinilo? Solo necesitan estos dos programas y sean creativos para que les salgan el vinilo de sus sueños. Es bellísimo. Bueno amigos de YouTube, espero que les hayan gustado. Si les gustaron el vídeo, denle like, comenten qué otro vídeo quieren que les gusten para ustedes y no olviden de suscribirse al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte de mis próximos vídeos. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.